Tenemos un Zoom preparado para todos ustedes. ¿Con quién vamos a hablar? Con Eduardo Fernández. Eduardo Fernández es el director de la Escuela Argentina de Inventores. ¿Por qué se celebra hoy el Día del Inventor? Porque hoy nacía Ladislao Viró. Ladislao Viró. ¿Qué inventó Ladislao? La Virome, la famosa Virome. Y otros 30 productos más. Eduardo Fernández, buenas noches. Claudio Martínez te saluda aquí desde Corrientes Capital. ¿Cómo estás? Muy bien, Claudio. Buenas noches. Gracias por tu llamado. Es un gusto hablar con ustedes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Dónde te encontrás en este momento, Eduardo? Yo estoy en mi casa, en Lanús. Ajá. Muy cerca de Buenos Aires. Buen barrio ese, te digo. Mi hermana vive ahí, en Lanús. Buena gente. Buena gente. Llegás a ser vecino de mi hermana y me muero. Te juro. No te iba a decir la agresión, pero bueno, ahora en privado te la cuento. Quién sabe, son vecinos. Bueno. Eduardo, sos director de la Escuela Argentina de Inventores. Imagino, como su nombre lo indica, te encargás de la dirección de un lugar donde, ¿cómo es? La gente va y piensa, hay gente que está laburando constantemente en este lugar, inventando cosas, o vos estás ahí, te imagino, sentado en una oficina esperando que las mentes brillantes del país, de la región, vayan a tu encuentro y te lleven y te digan, mira, inventé esto. ¿Cómo es el tema? Contame de este mundo maravilloso y apasionante, el mundo de la invención. Muy bien, te agradezco mucho la pregunta. Mira, tenemos tres niveles para promover la inventiva en Argentina. Sí. El primero es la Escuela Argentina de Inventores, que es solamente para niños, de 6 a 12 años. Es un programa pedagógico único en el mundo. Te hago hacer un punto ahí, Eduardo, discúlpame. Yo te voy a interrumpir mucho en esta nota. Sí, bienvenido, mejor. Te hago hacer un punto ahí. ¿Chicos de 6 años ya inventan cosas? Sí, y antes también, sí. Te puedo explicar. Explícamelo, por Dios. Y mira, te decía que es un programa único en el mundo y que ya tiene 30 años de ser probado. Esto funciona con mucho éxito, con chicos muy, muy chiquitos. ¿Por qué 6 años? Porque pueden escribir y ya manipulan un poco más. Hemos visto chicos de 4 y 5 que también tienen capacidad inventiva, les llamamos pensamiento inventivo. Es algo natural en todos chicos normales. Uh-huh. La capacidad es un mecanismo de supervivencia. Los chicos ven soluciones formales y funcionales aún, y a veces no saben leer, escribir y tienen palabras adecuadas para eso. Qué loco lo que me estás contando, Eduardo, por Dios. Bueno, y ese es un potencial que se inhibe en la escuela y en la familia. Yo creemos que los inventores de adultos son niños que han sobrevivido a la escuela y a la familia. Porque nadie te dice, se puede inventar, armar cosas. Siempre se dice que no metas mano, no rompas, que quieres inventar. Cosas que atenúan ese potencial natural que todos tenemos. O sea que un chico que no ha tenido estudio, que no ha accedido a la educación, que no ha accedido por allí a la dirección, a la enseñanza de papá y mamá, podría llegar a ser un potable inventor mucho mejor que aquel que ha tenido un bagaje de información importante. Sí, por ahí hay muchos mitos, ¿no? Hay un mito muy popular, muy, muy difundido, que cree que el inventor es un genio, o sabe mucho, o es excepcionalmente inteligente. No es así. Yo creo que hace falta desarrollar la curiosidad, preguntar mucho, meter mano en las cosas, manipular, y ese es el principio, el inicio de claro. Inventar, ¿no? Y después tenemos para adultos, que es el foro de inventores, para claro. Gente mayor de 16 años que quiera progresar, y después tenemos el foro de inventores y la cámara de inventores para inventores profesionales. Así que cubrimos todo el espectro, los niños, los que recién se inician y los profesionales. Estaba viendo ahí la nota que le estaban haciendo a Ladislao Viró. Y hay cosas que uno se pregunta desde la ignorancia pura, obviamente, y de este maravilloso mundo, y obviamente la curiosidad que te genera este maravilloso mundo del invento, de los inventores. Digo, este hombre se hizo multimillonario, ¿no, Eduardo? Sí, bueno, pero lo curioso, que él no es el único invento que tuvo exitoso a nivel mundial. Se lo conoce por el bolígrafo, la virome, pero él creó además el desodorante a bolilla, que es una virome, el mismo mecanismo. No, me estás rompiendo la cabeza. Eduardo, me acabas de romper la cabeza. Y todavía no escuchas de nada. Inventó además la caja automática de velocidades para los coches. Bueno, listo, pará, por favor. Por Dios. Si fuera poco, además inventó los conceptos del mecanismo de sustentación magnética del tren bala japonés en la década del 60. Un verdadero marciano que tuvo en la Argentina. Sí. Por Dios. La caja de velocidad, la caja automática de los autos que se utilizan en todo el mundo. Ah, sí, el desodorante a bolilla. ¿El desodorante a bolilla? ¿Qué no son desodorante a bolilla, chicos? Por Dios. Lo inventó la empresa Avon en la década del 50. También inventó
una cerradura inviolable, la boquilla es mini difusor para el cigarrillo. Bueno, me voy ya, ya. Hay más, inventó además el lavarropa automático. No, ese sí que por Dios. Es extraordinario. ¿Y se lo acordamos por la virome? Claro, y nos acordamos por de la virome, pero por Dios, pero nos funciona que... la vida este señor, Eduardo. Bueno, para que la virome tuvo impacto en nivel mundial. Vos fíjate, cuando lo fabricaron en Buenos Aires por primera vez en la década del 40, fabricaban 500 por día, a ver la escala. Y eran caras y no funcionaban bien. Y resulta que después evolucionó tanto que hoy en día se fabrican 5.000 millones de unidades solamente de la Vic por año. Por Dios. De todas las marcas a nivel mundial estamos al orden de 80.000 millones. Mirá qué impacto, 80.000 millones de unidades por año. Extraordinario, es un hito histórico descomunal. Sí, este señor, ¿cómo era Ladislao? Bueno, yo tuve la suerte enorme de conocerlo. Estamos viendo imágenes casualmente tuyas con él, por eso digo. No, ese no es, bien, es un periodista. Pero anterior hay un par de fotos, que estás con él, ¿eh? Sí. Estábamos viendo un par de fotos. Bueno, Viro falleció en 1985, a los 80. Ahí está. Sos vos, ¿no? Sí. Ah, bueno, viste, por eso te dije, yo dije, uy, le re, dije yo, ya cometí mi primer furcio de la noche. No, claro, no, te vi una foto con él. Sí, eso fue la década de los 80, trabajé con él. Bueno, mira, una persona muy generosa, quería mucho al país, una persona con mucha paz interior, tremenda agradecimiento por la Argentina. Él se escapó de la Segunda Guerra Mundial y vino a Argentina gracias a un presidente argentino, Agustín P. Justo, que lo ayudó a venir a Argentina, que le dio un salvoconducto, que consiguió inversores, pudo fabricar. Realmente estaba muy, muy agradecido por la Argentina, se hizo ciudadano argentino, tuvo su familia acá. Y murió acá. Realmente una persona, yo digo que es una persona con una mentalidad renacentista. Todo le interesaba, era un gran autodidacto, pintor, escultor, y no tenía formación académica. A tal punto era su talento que antes de morir, hasta la última semana antes de fallecer, estaba trabajando en un método para enriquecer uranio y hacer más rendimiento en las centrales nucleares para producir energía. Ahí está su laboratorio, estamos en su garaje, sí. Trabajando en su garaje. Una persona realmente extraordinaria que todavía no es del todo valorada y conocida en Argentina. ¿Qué edad tenía quien ese 2 de julio de 1982 en su taller de inventos, Eduardo? ¿Qué edad tenía Ladislao? Y tendría 83 años por ahí. Yo te tengo que pedir mil disculpas por lo que te voy a decir. Sí. Pero estamos hablando de un grosso total. Sí, claro. Está en el taller como el taller que tenía, no sé, mi tío en Goya, por ejemplo, haciendo ahí los cables de alambre y demás. Es tremendo la tranquilidad con la cual está charlando con vos, digo. Estamos hablando de un tipo que cambió el mundo con sus inventos. La verdad que tenía, aparte, una tremenda humildad, ¿no? Recibía a cualquiera. Yo lo llamé por teléfono, tenía 20 años, lo llamé por teléfono. Digo, mira, yo lo conozco, yo lo había visto cuando tenía 10 años por televisión, en una propaganda de Silva Penn en la década de 60. Bueno, y lo llamé cuando tenía 20 y lo quiero conocer, soy inventor, y me recibió con una tremenda generosidad, ¿no? Hay que destacar eso, una gran humildad, gran generosidad, una gran persona, equivalente, salvando la distancia, como si fuera el Edison en la Argentina, ¿no? Claro, Thomas Edison, olvídate, el Thomas Edison argentino. Más de 300 patentes, realmente extraordinarias. Qué bárbaro, por Dios, qué vida este señor y qué... Y qué destacable lo tuyo, ¿no? Que estás en esto, que sos el director de la Escuela Argentina de Inventores y que has estado con alguien que cambió el mundo con sus inventos. Es tremendo. Es lo mismo como que si un niño juega al fútbol se encuentra un día con Messi. Claro, vos, más o menos. Excelente. El héroe de mi infancia, claro. Excelente comparación, Eduardo. Eduardo, ¿qué inventaste vos? Bueno, yo no suelo hablar de lo mío, pero si pueden buscar, ya te cuento, pero te pueden buscar en Google o YouTube. O, le ponen Eduardo Fernández, inventor profesional, van a ver, y mis inventos están acá y en el mundo, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo, salvando la distancia, muy lejos de Don Vino, tengo un invento más sencillo. Inventé desde un juguete que se fabrica en Taiwán y se vende en el mundo, se llama Trabalitos, lo pueden ver en YouTube, se llama hacer de goma los juguetes, algo muy simple y se usa en todos lados. También un destapador de champán, con un socio amigo Hugo Olivera. Pará, sí. Otro punto, hace otro punto ahí. Ese invento no llegó a Corriente, mandánoslo, por favor, te lo pido. No se vende en Argentina porque es muy caro, se vende en Macy's, el Corte Inglés, en Europa, Estados Unidos. Me muero si lo tenés ahí para mostrar, pero no te quiero poner un brete. Lo pueden ver en YouTube, ponen Descorchet, con J, Descorchet. Descorchet. Hay videos, todo. Sí, Descorchet. Bueno.
Y bueno, si le solucionaría la vida a muchos de mis amigos. Bueno, te cuento algo curioso cómo surgió. Resulta que yo tengo un amigo, un socio de amigo, inventor, que tenía un vecino mozo. Y ustedes que son medio inventores, ¿por qué no me ayudan? Claro. Y ahora te digo el problema que una noche trabajando solo tuvo que destapar más de 30 botellas de sidra y champán. Claro. Y tenía las manos a la miseria. Olvídate. Él lo vino con una queja y lamentándose. Bueno, hicimos pruebas y en varios días de demostración. Lo patentamos, conseguimos inversores. ¿Cómo termina la historia? Bueno, ganó varios medallas de oro aquí en Estados Unidos y en Europa. Hoy se fabrica en Taiwán y se vende en 20 países. A partir de la queja de un mozo, ¿no? ¡Qué bárbaro! Y lo pueden ver ahí en YouTube. Termina el programa y lo busco, porque bueno, honestamente me olvidé el teléfono. Eduardo, ¿estás salvado entonces con este invento? No, te explico. Lo que tenemos nosotros es, al trabajar en equipo y conseguir inversores, nos quedamos con una cuota parte de los resultados. Puede ser una inversión muy grande, ¿no? Entre contame, te hago hacer otro punto ahí. Te dije que te iba a interrumpir mucho, es un tema realmente apasionante. Bienvenido. Te aparece mi compañera Nair Paré Mujal y te inventa, porque te lleva un invento. Tirame una, Naircha, no se me ocurre. Ay, no yo sé. Te contacto, tenemos una, tu teléfono. Una heladera de frío instantáneo para enfriar la cerveza. ¿Cómo? Una heladera de frío como el microondas, pero de frío. Ah, claro, genial. Ahí está. En 3 minutos, una cerveza natural, en 2 minutos, no la congelás, la ponés frappé para disfrutarla. Ponele que te llevas invento. No tiene un mango, Naircha. ¿Cómo es el manejo, Eduardo? Bueno, te agradezco mucho, la pregunta es muy pertinente, pues yo estoy seguro que hay incorriente en todo el país, hay gente con ideas. Tenemos en Empedrado, una localidad que dista a 50 kilómetros de la capital de Corrientes, donde un empedreño ha inventado una bicicleta de bambú. Sí, estoy seguro que hay gente talentosa en todo el país. El talento inventivo está ampliamente distribuido en todos lados, especialmente en la Argentina. Pero quiero ser sincero, la idea sin la capacidad para llevarla a la práctica tiene valor cero. Es como multiplicar por cero. Repito, si uno tiene la capacidad, el empeño, perseverancia para llevarla a la práctica, una idea sola es un problema. Me estás rompiendo la cabeza de nuevo, Eduardo. estás echando por tierra todo lo que uno pensaba. Convencido de que listo, inventás algo, se te ocurrió algo, se te prendió la lamparita y listo, ya está, te salvaste. No tenés un mango, no tenés contacto y te quedas en la nada. Una idea no es un invento, como una semilla no es un árbol. Si viene el caso hipotético tu compañera con esa idea, yo le preguntaría, ¿qué quiere hacer? Una cosa es si quiere vender la patente, el invento, desarrollarlo, porque un inversor, que finalmente lo que hace posible que un invento llegue al mercado y uno eventualmente pueda ganar, son muy duros, te hacen preguntas realmente muy incómodas. La primera pregunta es demostrarme que es tuyo y que no existe. Claro, wow. Y uno tiene que mostrar, como yo quiero vender una casa, demostrarme la escritura, ¿no? Bueno, demostrarme que esto es tuyo y que no existe. Uh-huh. Porque si no es tuyo y ya existe, ¿por qué voy a invertir? ¿Cómo se demuestra algo que inventaste o que se te ocurrió a vos y que ya existe en el mundo, Eduardo, o que no existe en el mundo? Es muy frecuente porque en el mundo hay más de 70 millones de patentes y por año se incorporan 2 millones más. No hay que subestimar a nadie. Bueno, la segunda pregunta incómoda, siguiendo con tu pregunta inicial, que va a ser una inversión, es demostrarme que funciona, decime cómo. Porque ya tiene cualquiera, decime cómo. Claro. La próxima pregunta es demostrarme que funciona. Quiero ver una maqueta, un prototipo. Y la última, la más contundente, demostrarme dónde está el negocio. Claro. ¿Cuánto hay que poner? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Y qué crees a cambio? Es una tesis. Ah, tremendo. Estoy preparado. Por eso me agarro un invento, Eduardo, ahí, me devuelto y me voy. Me vuelvo, me tomo el colectivo de Nueva Corrientes. No trajiste un invento, trajiste un problema, ¿no? Claro, olvídate, pero me acabas de pegar un balazo en el ala. Yo volando por la pampa y vos me pegás balazo en el ala. No, al revés, te estoy enseñando a volar, qué diferente. Mirá. Ah, bueno. Mi abuela decía, y volar con la imaginación está muy bien. Aterrizar está mejor. Claro. Yo me quedo conversando toda la noche con vos, te digo, listo. Traeme una silla que me siento acá, no sé qué Zoom tenemos. La verdad, abro la jugada porque mis compañeros también se salen de la vaina por preguntarte, sí, Eduardo. Eduardo, buenas noches, Franco, te saluda. Bienvenido. ¿Qué tal? Es muy trillada la frase esta de que ya está todo inventado, ¿no? Quisiera saber qué te sorprendió. Sobre todo en los últimos años, de algún invento en particular que hayas dicho, mirá, ¿de dónde salió esta idea, este invento? Sí, mira, gracias, muy pertinente tu pregunta. Es muy frecuente este mito de que está todo inventado. Es muy antiguo y está en todos lados. Te hago una pequeña anécdota. En 1890 se hizo una feria universal de tecnología y ciencia en Estados Unidos
y el director de la oficina de patentes le propuso al Congreso que cierren la oficina de patentes. Dice, mire, estamos gastando mucha plata en la oficina de patentes, es innecesaria, ya tenemos la máquina de vapor, tenemos el ferrocarril, tenemos el... ¿Qué más se puede esperar? Imagínate, o vea todo lo que viene después del 1890. Bueno, así que siempre hay algo por inventar. Siendo tu pregunta concreta, te voy a citar a unos compañeros, colegas, en la Argentina cerca somos 30 inventores profesionales, somos muy pocos porque es muy difícil esto, y hay unos 3.000 o 4.000 inventores amateurs. Uno de los casos, voy a citar dos casos contundentes. Hay un señor que yo admiro mucho, también de la luz casualmente, se llama Jorge O'Donnell, es un gran inventor, es un mecánico, tiene 65 años, relativamente joven todavía, no tiene formación académica, y él inventó un nuevo facilitador de partos, se llama facilitador de partos O'Donnell. Es algo totalmente mecánico y neumático, él lo desarrolló, fue muy paciente, y todo el circuito de búsqueda, patente, buscó inversores, bueno, para decir esto de larga corta, hoy se vende en todo el mundo, le vendió la patente a Johnson & Johnson por un número superior a los 6 ceros, saca cuenta. Ah, bueno. Y también hizo un convenio con la Fundación Bill Gates, se fabrica en Shanghái y se vende en el mundo. Algo que está charlando, Eduardo, y es ahí vecino tuyo de Lanús. Sí, tal cual, viste, es una zona importante, está tu hermana, está con nosotros. Claro, pero por Dios, si yo sabía antes, pero me dijo, Claudia me dijo 20 veces que me vaya a vivir con ella. Ahora recién me estoy enterando porque me lo dijo. Bueno, ¿sabes qué? Este invento reemplazó al forceps. El forceps es una pinza que fue inventada en Francia hace 400 años, que es para casos de partos dificultosos. Sí. Y es riesgoso eso porque puede tener consecuencias indeseables. Este señor, siendo un mecánico, no un médico, inventó algo que lo reemplazó después de 400 años. ¿Cómo explicas eso? Es extraordinario. Es un inventor profesional, es realmente de nivel extraordinario. Eduardo, ¿era un mecánico de autos? Sí, mecánico, tiene un mecánico. El tipo muy bien. Que firmó un contrato con Johnson & Johnson, con Bill Gates, era mecánico de auto. Inventó... Y de Lanús, tomaron. Y de Lanús. No, tremendo. Los invito a que lo puedan ver en YouTube, ponga Jorge O'Don, y está en todo el mundo, hasta salió en la tapa de New York Times, y acá parece invisible, ¿no? No, olvídate, pero lo quiero conocer. Hay más ejemplos, cuando quieras tenemos más ejemplos, todavía no viste nada. Lo quiero conocer. Esta no va a ser la última charla que te vamos a tener nosotros, te lo digo, ¿eh? Son bienvenidos. Vamos a tener mucha más charla, lo quiero conocer a este señor también. Ahí, abro la jugada, vos también querés preguntar. Hola, Eduardo. Bueno, yo te quería preguntar la pregunta que tiró hoy al éter, digamos, de si la persona que creó el pendrive no la patentó, si es verdad eso. Desconozco el caso particular. Bueno, si uno no lo patenta, es de dominio público, cualquiera lo puede usar y no tendría ningún derecho. Desconozco el caso particular del pendrive, lo desconozco sinceramente. Bien, bueno. ¿Y eso prescribe, Eduardo? ¿Hay una fecha de prescripción o podés llegar a reclamar mostrando los documentos y, no sé, imagino un video? Una pregunta. Una patente, es un título de patente, es un título de propiedad, como si fuera una escritura de una casa o la célula verde de un auto. Tiene una vigencia país por país, son territoriales, no hay patente mundial, es un mito, es país por país, y tiene una vigencia de 20 años. Uno inicia el trámite, paga las tasas, espera que se publique, que la aprueben, te dan el título y a partir de ahí uno puede vender, licenciar, heredar, transferir, lo que sea, durante 20 años. Es más tiempo que suficiente si es exitoso o para que va bien. Luego de eso es dominio público, cualquiera lo puede hacer. Y si no patento, porque la patente es un derecho, no una obligación, bueno, puedo hacer algo, ir al mercado sin patentar y cualquiera lo copia. No tiene ninguna ventaja eso, ¿no? Claro. Uh-huh. Perfecto. Bueno, chicos, ¿algo más que quieran preguntar? Bueno, la última, sí, ya lo vamos a llamar ahí, vamos muchas veces. ¿Qué falta inventar, Eduardo? ¿Qué hay que inventar? Me sacaste la pregunta, Pablo. Bueno, iba a decir yo esa. ¿Sabés cuál es el lema nuestro en la Escuela de Inventores, Fuera de Inventores? Que donde hay un problema, hay una oportunidad. Y si me conceden eso, en Argentina estamos rodeados de oportunidades. Claro. O sea, para vos, Eduardo, director de la Escuela Argentina de Inventores, ¿todavía falta mucho por inventar? Sí, claro, sí. Mira, es mucho más lo que desconocemos que lo que conocemos. Es mucho más lo que hay por inventar que lo que ya inventamos. Quedaríamos sin trabajo nosotros. Claro, yo creo que todos hemos fantaseado en algún momento de nuestras vidas con inventar algo, ¿no? Sobre todo si estamos apremiados económicamente. Seguramente a todos se nos habrá pasado por la cabeza en un momento, che, ¿por qué no se me ocurre algo, una idea superadora? Se me prende la lamparita y me salvo a todo el campeonato, como decimos muchos, y decimos, es una frase muy, muy típica aquí de nuestro país, digo. Tu compañero mencionó que le hubiera gustado inventar la pelota. Claro. ¿Sabes que se inventó en la Argentina? La pelota de fútbol se inventó en Belleville, en Córdoba. Sí. Hay un monumento, se inventó en 1930 la pelota de fútbol sin costura y con cámara. ¿Qué me contás? Así que gente bueno, ahí tenés. Sí, Eduardo, también tenemos a un, creo que inclusive está viendo un informe que había hecho este señor,
¿Puede ser que un referee argentino fue el inventor también? ¿Qué es un invento argentino? La famosa... El spray. El aerosol, sí. Para marcar la línea para el penal, no penal, sí. para los tiros libres en el fútbol. Es un periodista acá de Buenos Aires. Un periodista de la provincia de Buenos Aires, de Mar del Plata, que fue el que lo hizo, lo patentó y dio licencia, sí. Un argentino, ¿qué tal? Porque había tenido un problema también, porque te pones a eso, ¿no, Eduardo? Porque no patentó en todos lados y la patente país por país. Dicen que en Europa lo usaba todo el mundo, pero claro, él no vio un centavo de todo. Las patentes son país por país. Es así la cosa entonces. O sea que yo tengo algo en la cabeza, no te lo voy a contar acá al aire, Eduardo. Yo tengo algo, yo tengo algo pensado. No te lo voy a contar al aire porque por razones obvias. Pero estoy aprendiendo mucho. No sé por qué te estás riendo así, Eduardo. No, digo, me está por razones idea. Obvias, no te lo voy a contar, pero estoy aprendiendo mucho. O sea que lo que estoy manejando, lo que estoy maquinando, no tengo que quedarme solamente con la Argentina, lo tengo que ir a patentar a todos los países donde yo crea que se va a utilizar. No necesariamente. Si patento, va a estar el mercado. Si yo tengo algo relacionado con el mate, lo voy a patentar a Argentina, Paraguay y Uruguay, no voy a ir a Rusia por el mate. Claro. Hay que ver dónde está el mercado. ¿Eh? Tienes razón. En el caso del fútbol era pasear a nivel mundial, claro. Hace falta inversores de otra escala, ¿no? Te doy un consejo, mirá, la mejor forma de inventar es estar sensible, abierto y perceptivo a las quejas de la gente. Cuando alguien se queja, es una oportunidad eso, porque si la queja es generalizada... Tiralo a través, por favor, a esa potencia muy buena. ¿Cómo es? Que donde hay un problema, una oportunidad. Y la mejor fuente es estar atento a las quejas de las personas. Cuando todo el mundo se queja, si la queja es generalizada, es un estudio de mercado eso, porque pagarían por una solución. A partir de mañana me pongo a escuchar a gente. A partir de mañana salgo a la calle y le pregunto, ¿qué problema tenés? A ver cómo le podemos solucionar. Eduardo, te quiero agradecer muchísimo, tenés una onda bárbara y cómo hemos aprendido con vos. Me encanta este tipo de notas que nos llenan de sabiduría, de conocimiento. Desconocíamos totalmente este maravilloso mundo de los inventores. No sabíamos que en Argentina hay tremendos inventores, tremendamente brillantes, que por ahí uno cree que están que son nerds que están en un laboratorio con el famoso con delantal blanco, con unos anteojos así, culos de botella, tratando de inventar y nada que ver. El creador, el señor, me rompiste la cabeza con este mecánico que inventó este invento maravilloso, digo, que le sonó la vida a mucha gente en vez del forceps, que se usaba antes y que era tan feo y tan invasivo, y tantos otros inventos que lo acabamos de comentar acá. Hay muchos ejemplos más, muchos a ese nivel, se van a sorprender. Vamos a seguir en contacto, Eduardo. Un gusto, gracias por llamar. Un placer haber charlado con vos. Muchísimas gracias y saludos para toda la gente de Lanús y para toda la gente de Capital Federal. Muy amable, gracias. Chao, hasta luego. Bueno, era Eduardo Fernández, es director de la Escuela Argentina de Inventores. En este día tan especial, el Día del Inventor, donde nacía Ladislao Viró, que inventó, entre otras cosas, la Viró, claro, Viró, Virome. ¡Ay, recién caigo, chico! ¡Me estás jodiendo! No, hoy viene picante. Hoy viene picante. Dije, Viró, Virome.